Muy buenas, hoy en Revista al Motor estamos probando esta maravilla, Audi RS7 Sportback. Un vehículo que reúne como muy pocos una carga de diseño, lujo, mucha clase y sobre todo deportividad. Y más en esta versión, que es la versión Performance, con nada más y nada menos que 605 caballos. ¿Arrancamos? Hace ya casi un año que probamos el RS7 en su configuración actual. En este año no ha cambiado, sin embargo sí que ha recibido modificaciones interesantes en el motor en esta versión Performance, que ahora desarrolla 605 caballos, que se dice pronto, y 750 Nm de par. En comparación con vehículos parecidos, por ejemplo un M6 Gran Coupé, también el M6 Gran Coupé con paquete Performance, el M6 tiene 600 caballos y 700 Nm de par. Este tiene un poquito más de par y la verdad es que se nota sobre todo en la entrega potencia, porque nosotros nos acordábamos del anterior RS7, que era un vehículo muy pleno, pero en la mitad de las cuenta revoluciones hacia arriba se quedaba como lastrado un poco. Ahora ya es brutal, porque han repartido esos 50 Nm de par extra en toda la banda de utilización, con lo cual ahora el coche es, parece un coche eléctrico con un par de altavoces que nos han puesto imitando el motor de un V8, pero no es un motor imitado. Afortunadamente en Audi no han caído en la moda de meter ruido de motor por los altavoces, y todo lo que oímos, todo el sonido que oímos en el motor es auténtico, es motor, es tubo escape, es una maravilla. Es espectacular. Y espectacular en modo confort, porque los tres modos que tiene el Drive Select, de los tres modos, solo vamos en el modo confort. Tenemos un modo confort, un modo auto, un modo dynamic y un cuarto modo, que es el configurable, que es el individual, en el que podemos elegir diferentes parámetros como la dureza de la dirección, la dureza de la suspensión, la entrega de potencia del motor y también de la caja de cambios en cuanto al cambio de marcha, si se hace más o menos revoluciones, etc. La verdad es que es una... ¿cómo deciros? A veces lo ponemos en los vídeos. Es una bestia parda. Esta es la bestia parda, así de claro. Vamos a ponerlo en el modo dinámico. Entonces ahora veis, ha subido relaciones. ¿Por qué? Ha bajado una marcha y claro, ha subido de vueltas. El sonido cambia, el coche se vuelve mucho más inmediato. ¿Veis cómo suena? Pa, 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 pa. Pega hoy unos petardazos estupendos. Pom, pom. Cada vez que soltamos el acelerador, pom, 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 pom. Nos va soltando ahí todas las contrapresiones del tubo de escape. Y suena mucho más, activa unas válvulas que hay en el escape. Pum, pum, pum. Me encanta ese sonido. Y hace que, bueno, pues que sea mucho más fiero el sonido, ¿no? En cuanto a las prestaciones, de 0 a 100 en 3,7 segundos, limitado a 250, con dos tramos de deslimitación. Es decir, podemos hacer que lo deslimiten hasta 280 o que lo deslimiten hasta 300. Una maravilla. Bueno, supongo que eso será para carteras donde el límite de velocidad no esté penalizado, o en algunos tramos, como es en Alemania, que en algunos tramos de la autovía no está penalizado y sí que le podemos dar bien rienda suelta a este gran turismo de 605 caballos. Y digo lo de gran turismo porque este coche es un GT, no es un deportivo, es decir, es una berlina con un aire GT, con una comodidad que no tienen otros deportivos y con un dinamismo que pocas berlinas tienen. Lo que pasa es que es un coche que a ritmo vivo, es decir, en conducción deportiva por carreteras de curvas estrechas y con curvas de radio corto, es un coche que le cuesta meter el morro en la curva. Claro, diréis, hombre, es un RS7, ¿cómo es posible? Bueno, es un RS7 que pesa 2.005 kilos.
Es un RS7 con el culo gordo, pero claro, con 605 caballos. Y todo pasa muy deprisa. Es decir, cuando el coche tracciona, y tracciona siempre bien gracias a su sistema de tracción 4, que además está perfectamente configurado para este coche, nos hace que el coche prácticamente traccione bien en cualquier circunstancia. Eso hace que ese tramito, que suele ser una recta que une una curva con otra curva, a nosotros nos dé por acelerar y de repente nos encontremos con que en la otra curva que pensábamos tomar un segundo antes, ya estamos en ella. Es decir, todo ocurre mucho más deprisa. Ocurre sorprendentemente deprisa. De hecho, alguno que se ha montado aquí a mi lado de acompañante y hemos acelerado, hemos hecho en el rodaje el 0 a 100, ha dicho, todo se vuelve como si fuéramos en un túnel, y es espectacular, porque es que la aceleración que hace este coche de 0 a 100 en 3,7 segundos, ya lo vais a ver en el vídeo, es sencillamente brutal. Bueno, ya hemos hablado de cómo funciona el dinamismo que tiene este coche, lo bestia que es el motor, cómo acelera, cómo tracciona, cómo no tienes prácticamente ningún momento de respiro cuando te metes en carreteras de curvas, sobre todo en las zonas más reviradas. Y os preguntaréis, ¿y cómo frena? Pues como acelera, a lo bestia. Lleva unos frenos con discos cerámicos. La verdad es que el disco cerámico no va a hacer que frene más, pero sí que hace que frene más durante más tiempo. Y la verdad es que se nota en ese comportamiento deportivo y en esos detalles que este coche es mucho más que un coche con 600 caballos. La verdad es que tienen unos detalles muy cuidados en cuanto a la referencia deportiva, como todo gran RS, de tener los mejores elementos para poder ofrecer unas sensaciones muy muy deportivas. Los frenos son parte de ese conjunto deportivo y frenan una barbaridad, tanto que a veces casi es más divertido ver cómo frena de 200 a 0 en un circuito que acelerar de 0 a 200. Bien, hablemos del corazón de la bestia. Motor V8, biturbo, con todas las tecnologías aplicables a motores que os podáis imaginar, de Audi, con una caja de cambios de 8 velocidades, que no tiene navegación a vela, es decir, por inercia, pero que sí tiene un modo de funcionamiento a 4 cilindros, es decir, nosotros en el cuadro de consumo medio, por ejemplo, podemos ver cuando está funcionando a 4 cilindros y cuando está funcionando recargando la batería, por ejemplo, o cuando está funcionando a pleno rendimiento. En un coche de estos, a lo mejor el consumo o tal, pues no tiene importancia. Bueno, pero hay gente que sí que se la da, probablemente los que no se lo van a comprar nunca, pero bueno, que sepáis que en esta versión, dándole cera, hemos estado en un consumo en torno a los 17 litros. En circulación normal, es decir, límite de velocidad, alguna aceleración que otra, algún mira mi coche y acelero y ya ves cómo suena, tonterías de esas, pues bueno, hemos tenido un consumo en torno a los 12,8, 12,5, hemos bajado, y ya en conducción con mucho cuidado al acelerador, yendo despacito y acelerando despacito, la gente nos miraba y nos decía si ese coche estaba roto. Pues ahí ya hemos tenido un consumo en torno a los 11 litros. Pero vamos, hay que ir muy, muy despacio, demasiado despacio para conseguir un consumo. La diferencia no es muy grande entre ir normal e ir muy lento. Con lo cual, bueno, os recomendamos que disfrutéis un poco del coche que os está. En cuanto al equipamiento, es amplísimo. Ya solo los elementos de ayuda a la conducción. Por ejemplo, lleva head-up display, lleva Audi Braking Guard, que es un sistema de vigilancia por el cual el coche, si detecta un obstáculo delante de nosotros o un vehículo que frena más de lo previsto o antes de lo previsto, él es capaz de frenar completamente el coche.
o si tiene que, bueno, tiene que frenar para evitar a un peatón, tiene visión nocturna, es decir, visión por infrarrojos, tiene también, por ejemplo, bueno, aparte de la alerta de cambio de carril, el ángulo muerto, tiene también un sistema que nos avisa cuando echamos marcha atrás de los lados, tiene además un sistema de cámaras por el cual nosotros podemos ver en una intersección, podemos sacar un poquito el morro y ver lo que viene por la izquierda y por la derecha, tanto delante como detrás. En definitiva, un equipamiento excelso, ¿no? Algunas lagunas, porque ya esta generación, que ya lleva unos cuantos años en el mercado, ya tiene, bueno, pues si lo comparamos con un Q7, por ejemplo, que es una plataforma grande también de Audi, ya vemos que tiene algunas lagunas. Sin embargo, es un coche que está plenamente vigente y que ahora mismo es la punta de lanza de las prestaciones en la gama RS. Entonces, ante eso, nada se puede decir. Y luego me diréis, Antonio, ponle pegas a este coche. Si es que no puedo, si es que es superior a mí. Es decir, ¿qué pegas le pongo? Si es que todas las pegas que se me ocurren es... La única pega gorda que se me ocurre es no tengo 150.000 euros. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerle pegas. Por ejemplo, cada vez que conecto el teléfono móvil a través de Bluetooth y luego conecto el cable para cargarlo en un puerto USB, el navegador se vuelve loco. Y entonces te dice que tienes que desconectar el Bluetooth para poder conectar tu smartphone al USB. Claro, porque lógicamente lo que está buscando es un montón de documentos, un montón de multimedia y no sabe por qué camino tiene que buscarlo. Otros fabricantes lo hacen de forma más transparente, plug and play. O sea, no tiene más que enchufar o desenchufar y él solo alterna. Pero aquí se vuelve loco y además funciona mal porque de repente no puede seleccionar las canciones ni para adelante ni para atrás. O sea, se queda bloqueado. Es algo que deberían trabajar los señores de Audi para mejorarlo. Otra cosa que no me gusta, vamos a ver, es que es difícil, no me gusta, ¿qué os digo? Es que me gusta hasta el carbono del salpicadero y de la consola. Me gusta... ¡Ah! Una cosa que no me gusta. Mucho equipo van a la Lucen, pero no tenemos la posibilidad de poder ecualizarlo a nuestro gusto, ni siquiera con programas prefijados. O sea que eso... En un Van Alusen debería tener, por lo menos, aunque fuera el estándar, debería tener la posibilidad de poder ecualizarlo a nuestro gusto. Sí, tiene surround, sí, tiene el espaciamiento del sonido, todo lo que tú quieras, pero yo quiero ecualizarlo a mi gusto y no puedo. Y un equipo de estas características debería tenerlo. Y luego el interior, pues no me he sentado detrás porque lo vais a decir. Echábamos de menos que Antonio se siente detrás. Uno tiene sus limitaciones y no me he sentado detrás porque realmente no quepo bien. Entonces, para antes de romperme el espinazo, os fíes de mis palabras y dais por bueno que no he entrado bien, ¿vale? Es un coche que, a pesar de que para mí no tiene las mejores plazas traseras por mi tamaño y porque ya sabéis que soy de hueso duro, sí que es un coche muy utilizable porque no deja de ser una 7 y aunque tiene una línea, un techo muy bajo, una línea de carrocería con el techo bajo, es un coche bastante habitable. Es un coche que los asientos pueden ir muy abajo, los delanteros sobre todo. Nosotros, fijaos, con el asiento muy abajo tenemos prácticamente en el hombro la línea de cintura y atrás igual. O sea, es un coche que el que te puedes sentir muy a gusto. En las plazas traseras igual, son asientos individuales, es un coche con 4 plazas homologadas, no tiene reposabrazos central, fallo, debería tenerlo, sobre todo en un coche de esta clase, es un coche que también va a poder llevar a gente atrás de forma muy cómoda, o debería poder. Sin embargo, no tiene ese reposabrazos, tiene un hueco que además no sirve más que para dejar 4 cosas o un teléfono móvil, pero en cuanto des una curva un poco rápido y tal, el teléfono móvil sale volando. Así que eso es una tara que tiene el coche que deberían solucionar en la próxima generación del A7. Bueno, como conclusión, ¿cuántos de vosotros estáis ahorrando para comprar este coche? Yo me he puesto a la cola. A ver, os tengo que reconocer que de todos los coches que he probado, y han sido unos cuantos ya, este es el coche que yo me compraría si tuviera 150.000 euros. Un poquito más.
compraría con los ojos cerrados y porque tiene una serie de atributos que son los que yo busco en un coche de, en general. Quiero un coche para el día a día. Quiero levantarme por la mañana deseando terminar el desayuno, vestirme, después de ducharme y subirme al coche, aunque solo sea para ir a por el pan. Quiero disfrutar cada segundo que conduzco con este coche. Quiero disfrutar de sus prestaciones. Quiero disfrutar cuando voy en modo confort a 100 por hora o cuando voy en modo dinámico a todo lo que da. Quiero disfrutar de un coche y no quiero bajarme de él. Quiero que me dé mucha pena cada vez que lo deje en el garaje. En definitiva, quiero compartir este coche con más gente que solo mi acompañante, o por lo menos tener la oportunidad de hacerlo sin que tengan que cortarse las piernas. Y además, meter las maletas para hacerme un viaje y que pueda repostar cada 300 o 400 kilómetros, no pido más. Todo eso me lo da el Audi RS7. Es verdad que no tengo los 150.000 euros, bueno, muchos no lo tenemos. Pero por hoy, por esta semana, he podido soñar que los tenía. Y he disfrutado a tope de un coche realmente fantástico. Así que eso ha sido todo. Esperamos que os haya gustado esta prueba del Audi RS7. Y nos emplazamos a una próxima prueba aquí al lado, en Revista al Motor. Muchas gracias.